siempre fuman. Todos fuman en las fotografías. Esos detenidos poetas surrealistas. Ahora sostengo en mis manos una de Breton, Dalí, El Barco. Fumar parecería ser su principal actividad. No escriben nunca. No existen imágenes de cuando apuntaran sueños. Fuman. Sellan un pacto con el silencio. Seguro componen apenas duermo, abandonados los vicios en la lectura pródiga, en el humo blanco de sus versos. Ellos, los incandescentes, se apagaron como estrellas de plástico. Solo las colillas de sus cigarros refulgen, pequeños faros girando en la improbable eternidad de los sueños. Lennon murió, alguien depositó su cuerpo en el cauce del río para que la música lo tomara, pero no lo hizo. Cuando Charlie Parker expiró, un borracho tabló al oído sin parar durante 30 años. Cuando Picasso se detuvo, las mujeres, los toros, las rosas y todas las bestias. Cuando Pavese murió, no nos pusimos de acuerdo. Cuando Patroclo descendió a su sangre, Aquiles unció su cuerpo desnudo para que Cavafis escribiera el poema. Cuando Caetano Veloso, ríos de esperma y un arco iris de fuego. Cuando Tiziano ascendió al cielo de sus pinturas, las mujeres olvidaron fundamentalmente cómo posar. Cuando Marley cayó, nunca nadie lo supo. Cuando Manuel de Barro soñó por primera vez para siempre, solo las hormigas plagiaron su tumba, etc. Nada hacía referencia al agua. Esta segunda parte tiene que ver con la tierra, con la infancia. Se llama epistolario. Los domingos intercambiamos parientes como cartas. Esos trajecitos ocres que nos ponen para ir de visita son como sobres de Manila y nuestros ojos, lamidas, estampillas. Así atravesamos el fuego de los siglos para llegar a una charca de Melilla, comer dulce de higo y dejarnos besar por tías hermanas de algún diluvio. Yo no sé qué hago al pie de un muro con los bolsillos llenos de manos y los puños cerrados sobre una legión de hormigas. La tarde sofoca las palabras